atención, por favor, mientras están en la estación de hoy. George Washington Bridge, puente cabecera que representa a los Estados Unidos y más que eso, a nosotros los dominicanos. Podemos ver la 181 vía Hudson, esto es en Washington Heights, de la zona de los judíos. Cada comunidad, grupo étnico, tiene zonas que la eligen para ello, no que se la da la ciudad, sino que se mudan los más influyentes y los demás lo siguen. Esto es parte coyuntural de lo que es la cercanía del puente George Washington Bridge. Anteriormente, puente construido en el año 1800 y dele hasta nuestros días, se mantiene como el primer guandul. Seguimos la trayectoria hacia la grabación culminante del George Washington Bridge en este nuevo día. Henry Hudson, saliendo del puente John Washington Bridge, ahí está Carrillo, lugar
de las monjas católicas que están embalsamadas al estilo los egipcios, los faraones egipcios. Vamos a la entrada de los puertos, museo. Esta es la vía saliendo desde Washington Bridge. Como pueden ver, totalmente un encuentro de la panorámica física del día, convertida en belleza natural. Aquí estamos aproximadamente a 500 pies del gran monumento a los jesuitas que llegaron en aquellos tiempos con Cristóbal Colón y aquí fundaron el gran convento que llamaron los Puertos Museo. Estamos aquí en la ribera del río Hudson. Está la marina. Por aquí están los barcos petroleros que transportan petróleo desde hacia Havasu. Esa es la zona que se dirige hacia el norte. Eso es petróleo. Está empujado por un barquito pequeño que es el que está detrás. Ese barco es largo, estamos a una distancia como de 1 kilómetro. Así que podemos notar que es largo. Seguimos en los Puertos Museo y George Washington Bridge, el puente, homenaje al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Bello paisaje. Pueden notar. Lo pueden notar, lo pueden ver. Seguimos en el parque de los Puertos Museo. Bello paisaje, relax, romántico, donde los judíos, la mayoría de personas que andan aquí son blancos, sacan su tiempo para caminar con su perro, caminar, charlar y hacer todas las cosas que insistan e insisten a tú botar el estrés, a desestresarse. Todos aquí en el parque de los Puertos Museo, lugar de sano esparcimiento aquí en la ciudad de Nueva York. En el corazón de Washington Heights, nada más y nada menos. Señoras y señores, aquí no están esa música, no son permitidas. Si vienen con música alta, pues la policía lo puede arrestar. Esos árboles tienen su historia. Según la leyenda, ese árbol fue sembrado en 1516 por uno de los sacerdotes que se estaban ubicados aquí en los Puertos Museo. O sea, que ese árbol tiene más de 1500 años. Es increíble. Puertos Museo, seguimos. Bella panorámica, bello paisaje. Aquí la mayoría de los dominicanos hacen su fiesta. Y los americanos más que todo, que son los fundadores de esta gran belleza natural. Los árboles aquí, todo, la mayoría, los árboles gordos, pasan de 1000 años. Increíble. Míralo ahí.
bello paisaje. El Reuters Museo. Grandes y bellas panorámicas en Washington Heights. Increíble que en Washington Heights exista un parque de esta magnitud. Pero es real, preciso, cierto y concierto. Seguimos haciendo parte de lo que es la historia. Andy, el editorialista. Ya aquí finalizamos con estas bellas imágenes el video que corresponde a lo que es Washington Bridge y los Cloisters Museo aquí en Washington Banana Heights, como digo siempre, donde se cuela el mejor café y se hace el mejor cazabe. Vamos a comer, vamos a disfrutar. Siéntese en sus hogares, a disfrutar de estos grandes videos. Recordarles siempre que suscríbase, que es muy importante la suscripción en el canal para que podamos hacer y seguir haciendo historia. Farándula Radio Show.